Quizá esta sea seguramente una de las grandes preocupaciones de todos nosotros hoy día. Lo cierto es que líderes espirituales, políticos, padres, educadores, se preocupan por cómo no solo la crisis de valores, sino en muchos casos la total ausencia de los mismos afecta a las relaciones personales y al desarrollo vital de cualquiera de nosotros hoy día. A nadie escapa que estamos en un mundo de velocidad, de inmediatez, de capital. Un mundo en el que el intercambio oneroso, la comercialidad, es apenas el tipo de relación única. Pero existe una amplia variedad en el conjunto de las relaciones humanas que al reducirlas a esta única, soslayamos. Está, por ejemplo, el altruismo, está la ayuda desinteresada, está la ayuda precisamente desinteresada por la persona que tienes enfrente, por su necesidad, la compasión, la generosidad, el placer de ceder terreno tan solo por ver a un amigo feliz, de anteponer los intereses de tu pareja a los tuyos, de tus hijos a los tuyos, y que tu recompensa sea apenas ver la satisfacción, la alegría y la realización en las caras de los demás, ¿no? A veces quizá el que consideres que tu camino no se cruza con el de otra persona por casualidad, sino porque debes aportar algo a su vida, o porque crees en algo mayor que ti mismo, ¿no? Y que ello está fluyendo en la relación con esa persona que no por casualidad se ha cruzado en tu camino, ¿no? Quizá porque hay unos objetivos comunes o unos ajustes personales que realizar en ambos casos. Yo pienso que las relaciones realmente se clasifican se suelen clasificar en relaciones primarias y en relaciones secundarias, en función de si se basan en la persona en sí, se les llama primarias, o si se basan en la necesidad de un servicio o función, ¿no? Realmente todas nacen del intercambio, ya sean unas u otras, pero no todas necesariamente tienen que tener la mercantilización como objetivo o como mediador en todas ellas. En definitiva, el intercambio está ahí, pero no siempre es un intercambio de mercancía, ¿no? De intercambio en el sentido comercial. Creo que eso está generando una degeneración de los valores, una simplificación, un empobrecimiento de los valores, y está mutilando partes de nuestra manera de ser y de nuestras necesidades como seres humanos, ¿no? Se dice en español que no solo de pan vive el hombre, y cuando este tipo de relación se sobrepone a todo lo que es un conjunto de posibles relaciones humanas, al final la educación también es trueque, la amistad también es trueque, el amor es trueque, el matrimonio es trueque. Nuestra vida se empobrece y empezamos a sufrir un vacío del que desconocemos el origen, un origen que pienso que no sabemos identificar y que en realidad en última instancia no es más que la expresión de que nuestro ser tiene más facetas y necesidades que las puramente económicas, ¿no? Que las puramente maldichas materiales. Necesitamos arte, necesitamos teatro, necesitamos música, necesitamos compartir, necesitamos esforzarnos por metas. Necesitamos sentirnos útiles y creer en cosas mayores que nosotros mismos. El no poder dar o prestar sin recibir a cambio un interés, porque tus valores modernos te lo impiden, el incluso desarrollar la idea de que podemos comprar la felicidad, ya sea la tuya o la de otro, podemos comprar la voluntad de los demás, el conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, comprar derechos sobre cosas y personas, comprar incluso realidades, hace que uno acabe hablando de sí mismo como de un personaje, como de una tercera persona, ¿no? Y aún peor, de los otros como de un objeto, de un medio. No deja de ser, como tantas veces se ha dicho y grandes pensadores han dicho, la cosificación de las personas, la mediatización de las relaciones. Al reducir todas las posibles relaciones a una, convertimos a los demás en una mercancía, como digo, especialmente y sobre todo al transformarse a uno mismo de una persona en un personaje, empezamos a hablar de nosotros como si fuéramos un personaje, ¿no?
pues nos alejamos del ideal socrático de conocernos a nosotros mismos y por tanto de realizarnos, ¿no? De desarrollar la verdadera historia personal, el verdadero camino. Y eso lo es todo. Eso es todo lo que hay en este mundo para nosotros, realmente. Dicen que Freud en sus últimos años se mostraba muy preocupado y preguntándose a sí mismo por qué tenemos esa absurda necesidad de buscar la infelicidad y luego al tiempo nos sorprendemos de tenerla, ¿no? De ser infelices cuando lo conseguimos. Seguramente es por ello que, o por todo ello que estamos hablando hoy, que la ausencia de norte espiritual es un signo de los tiempos, ¿no? De estos tiempos sin valores. Junto con la proliferación de propuestas de toda índole, ¿no? Que intentan llenar ese vacío de norte espiritual. Algunos de nosotros nos apoyamos en la ciencia, otros en el éxito material, otros en las tribus modernas que cada vez son más y más variadas. Otros en las religiones, ¿no? O en religiones entre comillas modernas, como pueda ser la afición a un equipo de deportes, ¿no? Un equipo deportivo de fútbol o de cualquier otro deporte, o el sentimiento de identificación nacional, ¿no? El problema es que todas ellas carecen del verdadero gen espiritual, ¿no? Porque en definitiva no son más que adaptaciones de cosas de origen material y sobre todo porque carecen de la sacralidad necesaria que en términos de Mircea Eliade requiere toda propuesta verdaderamente espiritual para ser sentida como tal, ¿no? Como trascendente, como más grande que uno mismo. Creo que todo ello en parte está un poco en el centro, ¿no? De la crisis de valores que padecemos hoy día. Lo que más me preocupa de la juventud, de la educación, es el proceso de involución que se está produciendo en el desarrollo intelectual, cognitivo y de conocimiento de las nuevas generaciones. Cada vez más, si observamos, se va produciendo una simplificación de la perspectiva, de las perspectivas, perdón, una reducción de las visiones, un cerramiento hacia uno mismo, un volver hacia las pasiones, los deseos primarios, los deseos más animales, más primitivos, ¿no? Incluso defendiéndolos como un ser más auténtico, como un ser nosotros más natural, ¿no? Así la envidia, la codicia, las expresiones de fuerza forman cada vez más parte del intelecto colectivo y se ve como normal, se ve como lógico que yo quiera ser, se ve como normal que yo quiera competir, que me enfrente, incluso intente destruir a todos aquellos a mi alrededor, ¿no? Y que mi ego aniquile, ¿no? No solo se imponga, sino que neutralice y anule a todos aquellos alrededor mío. Creo que estas cada vez más forman parte de la idiosincrasia de las nuevas generaciones y sin duda es una cuestión bastante peligrosa. Un conflicto siempre ha sido una diferencia de posiciones, ¿no? De cuyo dinamismo surgía la oportunidad de mejorar para todas las partes. Una confrontación, por el contrario, tiene como finalidad la sobreposición de uno al otro, ¿no? La aniquilación del otro. Me temo que la presencia de esta manera de ver las cosas es tan común hoy en día que podemos verlo en el aumento del bullying, en el aumento de la ausencia de respeto por los compañeros, por los profesores, en el resurgir de antiguos comportamientos como el machismo, ¿no? Detrás de todo ello no está otra cosa que la falta de respeto y de consideración del otro como una persona, ¿no? Y al revés, existe una necesidad de vanidad, una necesidad de una malentendida expresión personal. Y todo esto no deja de ser un mayor atrapamiento de la mente, cosa que crea generaciones de personas más débiles, más simples y mucho más manipulables que las generaciones predecesoras, ¿no? Educación, desarrollo, debería incluir lo contrario, debería atender a la personalización, a aquello que resulte a facilitar o a entregar al joven o a la persona que recibe la educación, aquello que le resulta más ideal para su historia personal, ¿no? Es seguramente la oposición entre la antigua enseñanza maestro-alumno y el bloque monolítico, sistemático, igualitarista actual. Es decir, para todos se entrega lo mismo porque todos somos idénticos. De la educación moderna, ¿no? Esa oposición es quizá lo que está en juego y
resulta interesante de investigar, ¿no? Hay sistemas educativos, como el anglosajón, como el británico, que han conservado una cierta figura del mentor y del tutor, ¿no? Creo que el camino debe tender por ahí, ¿no? Debe tender a la personalización de la educación y al trato directo y personal y humano, ¿no? A las enseñanzas más directas en este sentido, ¿no? Según la etimología, un idiota es aquel que se ocupa solo de sus asuntos propios, ¿no? De sí mismo, ¿no? Que ignora de manera naciente y negligente las dimensiones más allá de sí mismo, ¿no? Aquel que mutilado a nivel social y que por tanto destinado a fracasar en el ámbito más allá de su propio egoísmo y de su propio ombligo, en fin, es también destinado a fracasar en el ámbito privado, puesto que nuestro ser es social, ¿no? Y nadie puede tener éxito en el ámbito privado solo ocupándose de sí mismo, ¿no? Esa es la ignorancia del idiota, ¿verdad? Veo muchos jóvenes hoy en día buscando la gloria, buscando el reconocimiento, buscando el estrellato, tratando de conseguirlo precisamente con una actitud idiota, cosificando a los demás y claro, por definición, estando en un intento que, como digo, por definición está destinado al fracaso, porque simplemente se está construyendo al revés de lo que funciona, ¿verdad? Existe una tendencia creciente a la imposición, como decía antes, al uso de la fuerza, ¿no? Cuando es bien sabido que en realidad es la flexibilidad la verdadera fortaleza, la capacidad de ser duro cuando hay que serlo y de ser blando cuando corresponde. En el mundo del cine, en el mundo de los videojuegos, las nuevas generaciones crean sus realidades quijotescas, ¿no? En un diálogo de uno mismo frente a un espejo que te devuelve imágenes irreales acerca de la realidad misma y de ti mismo, ¿no? Viviendo, pues eso, sus personales novelas de caballería y sus fantasías modernas de coches, batallas y damas, ¿no? Sin duda, la metáfora del Quijote, ¿no? Y de ese mundo de fantasía que solo existe en el cine y en los videojuegos, en la que uno siempre es el protagonista y en la que el héroe gana. Con mecanismos que en general ignoran a los demás como personas, pues seguramente sea un flaco favor, ¿no? Que le hacemos a las generaciones no venideras. Afirmación personal y expresión personal. Está de moda incluso el aprender a decir que no, ¿no? Creo que he dado muchas de las claves de mi pensamiento al respecto de este asunto al responder a las cuestiones anteriores. Y yo creo que tener que aprender a decir que no es más que un síntoma de la falta de habilidades emocionales, de valores, de guía espiritual. Y además no es el más desafiante de los síntomas. Después de aprender a decir que no, deberíamos realmente aprender a decir que sí, que es seguramente mucho más difícil. Yo considero que el único camino irreprochable, el único camino sin mancha, ¿no? Hacia la expresión personal, uno que nazca de un camino que nazca de la no confrontación con otros, de la no necesidad de destrucción de otros, es la realización de tu historia personal, ¿no? La realización de tu camino, ¿no? De aquello que llevas dentro y que necesitas llegar a ser o expresar. Inmersos como estamos en un torbellino de necesidades, de necesidad de ser fuerte, de necesidad de precisamente de ser capaces de decir que no, ¿no? Como dije antes, al hacerlo ponemos el centro de nuestra acción en los otros, ¿no? Y vivimos a través de las vidas de otros, de sus metas. En muchos casos, realmente, como ya he comentado en otros vídeos, de las metas de nadie, porque en definitiva, muchas veces estas metas que creemos tan importantes no son en realidad metas de nadie, sino más bien un producto que ha adquirido vida propia, fruto del o naciendo del dinamismo, ¿no?
de la colectividad, ¿no? Realmente muchas de las metas que hemos hecho nuestras, sinceramente no creo que sean metas de nadie, en el fondo. Muchas veces no son más que el producto de la suma de mi visión con la de aquel y de mi necesidad o de mi debilidad ante determinados instintos, ¿no? Todo camino es bueno realmente siempre que sea el tuyo. Y como solemos decir nosotros, no hay escuela mejor, sino realmente la que tú necesitas. Al fin y al cabo, todos estamos en una búsqueda y la vida constantemente nos hace preguntas, nos pone test para comprobar si somos capaces no solo de mirar y ver las cosas como son y no retorcidas, sino además, después de verlas tal y como son, de enfrentarlas y más aún de ver si llegamos a ser capaces de armonizar con ellas. Aprender duele mucho, aprender duele y duele mucho realmente. Expresarte, ser tú mismo, duele aún más. Y ojalá fuera solo aprender a decir que no, como nos prometen en tantos seminarios. Seguir tu propio camino es el verdadero desafío y más aún hacerlo al tiempo que sin hacerlo tuyo, además sin ver, sin crear tu realidad a partir de los ojos de los demás, seas en cambio capaz de ver la realidad a través de los ojos de los demás para trascenderte a ti mismo y para poder tener una vida más llena, ¿no? En conjunción con los demás.